pues puse mucho el volver a cuidar a mis orquídeas y los efectos han sido, pues, como ven, bastante, bastante considerables. Pero bueno, basta de dejarnos de lamentaciones, es momento de comenzar. Ya compraré sustrato, veré qué necesitan las plantitas e iré subiendo un poco a poco a paso para poder ir recuperándolas. Les voy a colocar algunas hormonas, fertilizantes foliares, compuestos que les ayuden a recuperarse, pero compuestos útiles y adecuados, no solamente estos caseros que muchas veces ya no nos sirven. Ya les contaré un poco porque incluso mi mentalidad de volver a los abonos sintéticos, de aplicarles abonos sintéticos cuando el canal comenzó preparando abonos caseros, compuestos caseros. Hoy en día todas estas perspectivas han cambiado y han ido evolucionando. Yo tuve un periodo un poco, digamos, de no sé, de impacto económico, de que colocaba mucho esfuerzo en los últimos meses en el canal de orquídeas, en Orquiplanet, y no lograba ver los resultados económicos, vuelvo y repito. Y al posponerlos, a esperar el momento perfecto, al continuar perfectamente, al quedarme como era antes, al no innovar yo mismo, creo que fue lo que provocó también el que yo vaya aplazando el ir revisando mis orquídeas, el aplicarle sus abonos, el darle su mantenimiento básico. Y ya ahora que realmente estamos en una sequía bastante fuerte, que por suerte hoy no hizo tanto sol como en estos días, ha permitido que ya me levante y diga: Adrián, tienes que cuidar a las orquídeas y hablar con ustedes y compartirlos. Recuerden, si es que ustedes tienen dudas o sugerencias, nos pueden dejar en la caja de comentarios. Si no, les respondemos con un comentario, porque recibimos una gran cantidad de estos al día, pues prepararemos un video, o incluso también estaremos preparando nuevos Facebook Lives o Lives en vivo aquí en YouTube, donde podremos nosotros compartir mucho, mucho más con ustedes. Sin más que decir, hasta la próxima, amigos. Espero que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Que la pasen bien.